Gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, el BNG sigue comprometido con la continuidad del estado de alarma porque, aunque vemos y nos alegramos de que los datos sanitarios son sensiblemente mejores, sabemos que aún es necesario acabar el trabajo y hacerlo con previsión y con seguridad. En todo caso, nosotros llevamos desde el principio defendiendo que otro estado de alarma es posible, sin centralización, sin militarización, sin decisiones adoptadas, a nuestro juicio, más por criterios políticos y económicos que sanitarios. Hoy, en todo caso, ustedes mismos confirman que era posible, introduciendo modificaciones como la supresión de 3 de las 4 autoridades del mando único y restituyendo algunas competencias a las comunidades autónomas. Es una decisión que va en la buena dirección, pero insuficiente, porque no se restituyen plenamente en el ámbito sanitario, por ejemplo, lo que es perfectamente posible sin menoscabo del papel de coordinación que debe ejercer el ministro de Sanidad. Estos días hemos dialogado y hemos planteado esta cuestión de la restitución de las competencias, cuestiones como que el estado de alarma se prorrogue solo por 15 días porque no había razón para hacerlo por un mes y otras de relevancia como que, por ejemplo, en el caso de Galiza se permita la movilidad interprovincial en la fase 2. Algo que creemos que se puede hacer con seguridad sin afectar para nada el trabajo de control de la epidemia, entre otras cosas porque todas las provincias están en la misma fase y en condiciones epidemiológicas y sanitarias similares. Y no es ningún capricho. Nosotros ya advertimos en su día que la división provincial, en el caso de Galiza, no responde a ninguna realidad, ni geográfica, ni económica, ni mucho menos de relación social. Más bien es percibida como un anacronismo del centralismo decimonónico. Fue una medida adoptada sin tener en cuenta la realidad de Galiza, nuestra peculiar manera de habitar el territorio. Nadie en Galiza entiende que sea posible ir de Ortigueira a Ribeira, 150 kilómetros, pero no, por ejemplo, de A Estrada a Santiago a 25 kilómetros. Permitir la movilidad dentro de Galiza no entraña ningún riesgo de repunte de contagios y, por el contrario, resolvería muchos problemas personales y familiares. También ajenos a nuestra realidad y, por lo tanto, perjudiciales para Galicia son los criterios anunciados de reparto del Fondo de Ayuda a las comunidades autónomas. Con claridad, queremos que se modifiquen porque no son justos. Podemos asumir que se valoren aspectos como el esfuerzo económico en sanidad o la población con un peso razonable, pero lo que no es razonable es que se obvien criterios como dispersión o envejecimiento, porque es evidente que el hábitat disperso que tenemos encarece todos los servicios, también los sanitarios, y que el peso que tiene la población en la población gallega, las personas de más de 65 años y la población dependiente, afecta de forma directa a los servicios sanitarios, sociales y asistenciales. Por lo tanto, son criterios que necesariamente tienen que ser incluidos con un peso razonable. Igual que creemos que es necesario y urgente un permiso remunerado para la conciliación laboral y familiar. Y termino. Señor Sánchez, nosotros acudimos a esta Cámara con toda la disposición de poder modificar nuestra posición de voto de la abstención al voto a favor, a pesar de estar en contra de muchas cuestiones que tienen que ver con cómo están interpretando y aplicando el estado de alarma. Esperemos que la cerrazón del Gobierno no lo haga imposible. Es una pena que atiendan las peticiones de ciudadanos y no las de los grupos que hemos colaborado en la investidura. Señor Rego, tendría que terminar, por favor. Termino. Sinceramente, creo que el PSOE y Unidas Podemos se equivocan en buscar apoyos a su derecha en vez de hacerlo a su izquierda y en el soberanismo, porque lo que proponemos es de sentido común y seguro que lo acabarán haciendo, esperemos que no tarde y mal. Ustedes dicen que son un gobierno que escucha, demuestren que escuchan la voz del pueblo gallego, las voces de la sociedad gallega que quieren que las cosas se hagan de otra manera y no solo la voz de esa derecha ultraespañolista con la que parece que ahora prefieren pactar. Nada más. Obrigado. Muchas gracias, señor Rego.